Diego Azar, permíteme así, estamos en Campeones por Radio Continental. También creo que si dentro de algunos minutos escuchás en alguna red de campeones la nota de Rubinho Barrichello, vas acá a quedarte tranquilo de que ganaste el fin de semana. Felicitaciones por lo tuyo, Diego Azar. Bueno, qué lindas palabras, muchas gracias. Estoy... Acabo de decir que tenés muchísimo futuro y que sos muy respetuoso. Pellizcame que no sé si es cierto todo lo que estoy viviendo realmente. Esto es hermoso. Mirá a mi alrededor. A mi alrededor lo tengo a Matías Rossi, el mejor piloto de la Argentina. Y al otro lado lo tengo al mejor piloto de Brasil, ex Fórmula 1, múltiple ganador de carreras, su campeonato de Fórmula 1. Y mirá dónde estoy yo. Realmente esto es un sueño. Estoy muy feliz. Más no podía pedir, me hubiese encantado pasarlo, pero bueno, no, todo no se puede. Seguramente vaya a tener que trabajar un poquito más para poder lograr que se equivoque, porque si sigue a lo largo del año va a ser muy difícil pelearle a Rubinho con la manera que se defiende y corre. Maneja muy bien, tiene mucho respeto, muchos códigos, y eso hace que el fin de semana valga doble. Es la palabra que él utilizó, que estuvo en Fórmula 1 porque fue respetuoso y por eso estuvo 19 años en Fórmula 1. Y que vos fuiste muy respetuoso en la pista, más allá de intentar fuerte y de que él se tuvo que defender fuerte. Abrió la puerta, Rubinho, sobre el final. Y la verdad que eso es mérito del equipo, ¿no? De la Sam Motorsport, que me entrega una herramienta intratable. Realmente hoy era un auto para ganar, me faltó aprovecharlo a mí, realmente, me faltaba un poquito más en lo conductivo, pero era un auto para ganar, realmente se notaba, si no, yo creo que Rubinho. La diferencia hubiese sido mucho menor y realmente tenía un poquito más que él, pero bueno, frenábamos y traccionábamos igual, entonces el momento del sobrepaso era muy difícil, donde vos tenés que arriesgar que un frenaje frenaba igual que yo y traccionaba igual que yo, lo único que tenía un poquito menos de velocidad de curva, pero le alcanzaba como para poder aguantarme, ¿no? y realmente que corrimos con mucho respeto a ambos, nunca me hizo una maniobra de más, ni yo a él. Y fue interesante. Ojalá que la próxima se quede, así tenemos revancha. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Quiero ser totalmente agradecido a todos mis sponsors que durante esta cuarentena me han apoyado mucho. Siguen acá y hoy estoy acá gracias a ellos.